Bueno, algo muy importante, estamos justamente ampliando la cobertura prebásica en la parte urbana, pero también es importante la parte rural. Aquí se dio la oportunidad a través del gobierno, a través de un proyecto SUBDERE, justamente de apoyo a temas educativos, y lo postulamos y salió, y eso ha sido muy, muy, muy importante. Son 50 millones de pesos y de esa manera se va a poder tener pre-kinder y kinder acá en Yaldá y seguir fortaleciendo la educación a temprana edad. Así que hoy día en esta inauguración estamos contentos junto a los papás, los apoderados, y se anexa a la escuela básica de Yaldá. Por lo tanto, ese es importantísimo para seguir haciendo después la cobertura y que sigan quedando en este establecimiento educacional. Solamente agradecer a SUBDERE los recursos que son de gobierno regional, también al director de este establecimiento, don Daniel Andrade, a todos los apoderados que creyeron en este proyecto, y hoy día, bueno, ya se está trabajando, pero quedamos en esta fecha de hacer la inauguración en forma conjunta con todos estos niños que están muy contentos y emocionados, con una educadora de párvulo y con un asistente de párvulo, un esfuerzo también que estamos haciendo desde la corporación para seguir ampliando esta cobertura. ¿Qué se nos viene ahora? Se nos vienen otros proyectos importantes en la misma línea, tanto en la escuela básica de la Eulogia Borges Pérez, la Oriente, la Yaquintuy, y también en el sector de Hueque Chumao de la escuela Comerruca. Así que son importantes logros, importantes recursos que van justamente con el objetivo de fortalecer la prebásica, tanto la parte urbana como también la rural. Bueno, contenta ahora porque también se da a conocer a la comunidad, no solo de Yaldá, sino que de todo Quellón, que se está trabajando ya y que se cuenta con prebásica, con educación parvularia en la escuela, lo que es muy importante porque sabemos que la educación inicial es muy importante para el desarrollo de todas las personas y que sirve también para el desarrollo cognitivo, también social, de todos los niños. ¿Cuántos niños ustedes atienden? Hasta ahora tenemos 12 niños. Tenemos 7 niños en pre-kinder y 5 de kinder, porque es un curso combinado. ¿Era una necesidad importante en este sector tener este jardín? Yo creo que sí era una necesidad, porque varios apoderados nos han comentado también
que antes no se contaba con educación preescolar. O sea, hay un jardín dentro de la comunidad, pero tampoco no todos asistían, y ya el hecho de que vayan a la escuela para ellos es como algo más como, no sé si decirlo importante, porque para mí la educación inicial en general desde los 3 meses hasta los 6 años es muy importante, pero sí siento que es una necesidad por lo mismo que ellos nos han comentado, también por lo que las experiencias que ellos han tenido y que muchas veces tienen o tenían que mandar a sus hijos fuera de la comuna, estar pagando locomoción, lo que genera también gastos extras para todas las familias. Se destacaba acá que no tan solo hay alumnos de Igualdad, sino que de localidades cercanas. Sí, nosotros tenemos al menos alumnos de Incopulli, de Cocauque, tenemos 2 también que viven camino a Yaldá, 3 en realidad, que viven camino a Yaldá, el resto ya son de acá mismo de la localidad. También facilita que los niños de comunidades un poco más lejanas puedan asistir, ya que también se cuenta con un transporte que es gratuito para todos los niños y niñas. Sí, muy contento, sobre todo porque la primera parte no tuvimos la posibilidad de inaugurarla, o sea, fue de un gobierno a otro, ahí hubieron algunos problemas, pero la comunidad no tiene que ver con eso, o sea, entonces estaba pendiente esto y qué bueno que se pudo hacer. Yo le agradezco a don Cristian, porque la idea nació de él, nosotros no se lo pedimos, pero yo creo que correspondía, es una parte importante del colegio. Es como las bases, diríamos, de una casa, porque los más pequeñitos van preparándose ya para la educación básica y ellos están en la edad más interesante, donde están ellos inquietos por todo, tienen interés por todo, y yo creo que se cumple nada más con hacer justicia, porque ellos tienen derecho a una buena educación, ellos tienen derecho a una educación tan buena como la que se da en cualquier parte del pueblo, en las ciudades grandes, etcétera. Y yo creo que los niños son iguales en todas partes, así que me parece muy bien. Y una vez más agradecerle a las autoridades que se tomaron la molestia de presentar el proyecto y de trabajar por ello, y que hoy día se inauguró feliz, porque los chiquillos están muy contentos ellos. Le dimos la cobertura hasta Cocauque, pero un niño más que podamos tener no es para ganar más subvención, sino que ese niño tiene derecho a ser una persona que se prepare bien, una persona que se pueda defender bien en la vida. Y gracias a ustedes por venir, que bueno que los medios de comunicación también se preocupen de esto y ustedes hacen una labor importante. No, nos sentimos muy emocionadas y conmovidas por el logro que tenemos aquí en nuestro sector. Ya es algo de tener el pabellón ya de pre-básica, es un importante avance para nuestros hijos, para aquellos, para su enseñanza y todo. Nos sentimos felices, estamos muy agradecidas por las gestiones y todo lo que se ha hecho por nuestro sector y por el colegio en general. Y agradecerle igual a todas las autoridades, a los medios de comunicación, a todos por igual estar acá con nosotros, acompañándonos en este momento que es tan importante para nuestros hijos. Yo estoy en la directiva del Prekinder Kinder, soy secretaria, y me siento contenta de que se haya logrado esto acá en Yaldá, que hacía mucha falta, porque algunos niños tenían que ir a Quellón para poder llegar preparados a primero y segundo. Y contenta de que nos hayan venido a acompañar en este día, que es importante para nosotros. Sí. Agradecerle, porque sin ellos no se hubiese logrado. Y contento por eso.